Armando Maradona la está rompiendo en México como estratega de Dorados de Sinaloa, al cual tomó en los últimos puestos, y ahora los tiene en zona de liguilla a 3 jornadas de finalizar la temporada regular. El argentino se encuentra tan contento con el plantel, y los esfuerzos que ha hecho este para repuntar en el ascenso 1010 que ha decidido recompensar a sus muchachos con unos regalitos. De acuerdo con ESPN, el timonel argentino reunió a sus jugadores durante una de las prácticas a inicios de semana para expresarles agradecimiento cuando llamó a uno de sus asistentes, quien se dirigió al grupo con un par de paquetes, los cuales contenían lentes de lujo, mismos que sorteó con sus jugadores, y que se presume que son como los que usó en el Mundial de Rusia para tirar rostro. Además de los lentes, Maradona tiene pensado regalar un reloj de lujo para la próxima jornada, en la que Dorados recibe a Tampico, uno de los equipos más flojos en el ascenso. Anteriormente premió a Vinicio Angulo por sus 3 goles contra Tapachula en el debut del timonel en el fútbol mexicano. Dorados sorprendió en la jornada pasada al vencer en calidad de visitante a Mineros de Zacatecas, que ya consumó su pase a la liguilla, y no había perdido en la temporada en calidad de local. Tras su buen desempeño al frente de Dorados, Maradona fue reconocido como el mejor técnico de la semana por la Liga 1010.